Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de la civilización madre y su arte incomprendido. La censura. ¿Qué es la censura en las redes sociales? La censura respecto a intentar difundir otro paradigma diferente. Bien, pues os voy a explicar lo que me ha sucedido en uno de los grupos, digamos, con más suscriptores que existen en Facebook sobre arqueología. Bien, pues el otro día publiqué mi último trabajo sobre la civilización madre y su arte incomprendido, en el que trataba sobre el templo del dragón en la montaña de Montserrat, una estructura monumental, arquitectura ciclópea de estilo orgánico, cuya orientación sirve como marcador astronómico, es decir, un preciso medidor de los ciclos solares y lunares. Pues bien, publico mi último trabajo porque lo que hago al terminar de editar un vídeo, pues como mi intención es difundir este descubrimiento, pues lo publico en todos los grupos en los que puedo. Ya sabéis que yo no he ganado ni un solo euro con todo esto. Primero porque mi canal no está monetizado, eso para empezar. Y segundo, porque nadie nos ha ofrecido ninguna ayuda. Por lo tanto, se trata de un trabajo totalmente altruista. Yo no saco nada con todo esto. Lo que sí considero, y me siento responsable de alguna forma, es mi decisión de difundir esta otra historia de la humanidad. Una historia de la humanidad que únicamente se fundamenta en hechos objetivos, como estáis viendo. Yo no me invento nada. Pues bien, publico mi último trabajo sobre la civilización madre. Creo recordar que el título era Los tesoros incomprendidos de Montserrat, en el que muestro las imágenes del templo del dragón. Bien, pues el primer comentario al respecto, no voy a mencionar ni nombres personales, ni el nombre del grupo, porque no merece la pena, no vamos a sacar nada. Bueno, pues el primer comentario que leo, se dice que yo intento difundir esta teoría de la civilización madre y que esto es pura ignorancia. O sea que yo estoy vendiendo ignorancia y que yo me aprovecho de esta difusión, que me aprovecho cuando no he sacado nada. Lo único que recibo son palos por todos los lados. Y encima dice que me va a denunciar. Bueno, pues yo no acostumbro a contestar a este tipo de personajes. O sea, yo no entro al trapo en la red de forma virtual, o sea, porque no sirve de nada. El que quiera algo, pues estas cosas se solucionan de otra forma, pero no escribiendo tonterías en la red. Bien, pues le contesto y le digo que difundir un trabajo sobre arqueastronomía en Montserrat, sobre megalitismo, pues que no es ningún delito, pero que él sí ha cometido un delito al intentar dañar mi imagen en un medio público como es un grupo en Facebook.
Bien. Bueno, pues leo otro comentario donde el administrador del grupo me insta a no publicar nada más sobre la civilización madre en este grupo. Y bueno, yo le contesto y le digo, bien, a mí me parece muy bien que a ti no te gusten mis publicaciones o que me prohíbas publicar en tu grupo porque, bien, tú eres el administrador y tú decides bajo tu criterio lo que debes admitir o no. Pero otra cosa y otro aspecto totalmente diferente es que tú consientas como administrador que me falten a mi derecho, a mis derechos primordiales como persona, que es el derecho al honor, que permitas que otra persona, de forma gratuita, porque yo no lo conozco de nada, o sea, de nada, que permitas que una persona me diga de todo públicamente, y que a mí me llames la atención por publicar un vídeo sobre la civilización madre. Bien, pues total que me dice que me deje de cantinelas, así literalmente, y que no publique nada más sobre estos temas. Y ya me la suelta y me dice que aquí no, que en este grupo pues que no se admiten temas de Anunnakis, de la Atlántida, de aliens, y bueno, y yo le vuelvo a contestar y le digo, señor, digo, pero yo cuando yo menciono a los Anunnakis, a los grises o a los aliens, y yo primero que yo no los he visto, o sea, no entiendo por qué tiene que sacar a los Anunnakis por medio cuando yo me estoy refiriendo únicamente, porque a mí me da igual que a usted le gusten o no mis publicaciones, pero lo que no me da igual es que usted como administrador consienta que se vulneren mis derechos primordiales en su grupo. Pues total que me dice, mira, dice, a la siguiente ya vas a ser expulsado únicamente por intentar que se cumpla la ley, porque el marco jurídico es para todos, no es para uno sí y para otro no. Bien, pues total que esta ha sido su amenaza, que no vuelva a pedir que se respeten mis derechos primordiales y que no se me ocurra publicar de nuevo en su grupo nada relacionado con la civilización madre. Bueno, yo considero, bajo mi criterio, que esto es puro totalitarismo. Esto es una amenaza total a lo que es la libertad de expresión. Ya no es una amenaza, es un hecho consumado, porque yo en mis publicaciones no me meto con nadie, o sea, yo no falto al respeto a nadie. Lo único que digo es que los arqueólogos están cometiendo un error descomunal, un error histórico, y yo argumento y muestro evidencias que determinan que efectivamente están cometiendo un error histórico. Y yo creo que esto es constructivo, porque plantear nuevas hipótesis, plantear un nuevo paradigma, no tiene que ser ningún delito. O sea, no entiendo por qué utilizan este camino de la censura, porque de lo que se trata es que todos podamos aportar diferentes puntos de vista, eso sí, desde el respeto total, porque el respeto, como siempre digo, debe de prevalecer bajo todos los aspectos. A mí me da igual que tú pienses diferente, pero por ello yo no te voy a faltar el respeto, no te voy a insultar, no te voy a amenazar. Por lo tanto, esta es la situación del descubrimiento de la civilización madre
en las redes sociales. No es la primera vez que me han expulsado de un grupo. O sea, me han expulsado de casi todos los grupos oficiales de arqueología y de geología, ¿eh? Y ya os digo, no me han expulsado por faltar el respeto a nadie, porque no es mi estilo, ¿eh? Me han expulsado únicamente porque no pienso como ellos. Así que lo único que me quedó fue crear mi propio canal de YouTube y crear un grupo en Facebook sobre la civilización madre, para que nadie me pudiera expulsar, ¿eh? En la medida que en casi todos los grupos oficialistas pues me han expulsado, ¿eh? Pero aún así no me voy a rendir, ¿eh? Seguiré dando guerra hasta el final de mis días, y el tiempo dictaminará quién tiene razón, si se trata de casualidades de la naturaleza, ¿eh? O se trata de obras de origen cultural.